Muy buenas tardes a todos y a todas. Reciban un cordial saludo en nombre del rector de la Universidad de Cartagena, el doctor Edgar Parra Chacón, de nuestro vicerrector William Malcún Castillejo y de toda la comunidad de nuestra universidad. Nos complace mucho haber concretado en alianza con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena este espacio de divulgación de conocimiento, de encuentro académico y ciudadano en torno a este tema tan importante de la historia de nuestra ciudad. La Sociedad de Mejoras Públicas y la Universidad de Cartagena no solo estamos cerca físicamente, nos une mucho más el propósito de poner en el centro del interés ciudadano, institucional, científico, el patrimonio cultural de Cartagena de Indias. Por eso nos sentimos muy felices de estar reunidos en este momento. En esta ocasión nos convocan los 200 años de la Noche de San Juan, que para Cartagena tiene mucho significado porque conmemoramos justamente uno de los sucesos más decisivos en el proceso de la independencia de Cartagena y, por qué no, del país. Merece esta conmemoración bicentenaria que, en compañía de nuestros queridos historiadores Alfonso Munera Cavadía y Javier Ortiz Casiani, podamos conversar justamente acerca de lo que ocurrió y, muy particularmente, acerca del personaje que se destacó en el logro de este hito en Cartagena de Indias, el almirante José Prudencio Padilla. Me alegra muchísimo poder presentar al presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, darle nuestro saludo especial y bueno, agradecerle por la confianza en aunar estos esfuerzos en torno a esta fecha tan memorable para la historia de la ciudad de Cartagena. Estamos seguros que es una actividad de muchas que vamos a poder jalonar juntos en pro del patrimonio cultural y nuestra identidad cartagenera. Bueno, muchas gracias, Berta, muchas gracias por estas Doctor palabras de Tetel, tu. adelante. Muchas gracias. Realmente esta es una fecha muy importante y estoy muy complacido de esta alianza que hemos hecho con la Universidad de Cartagena y con la participación de nuestros historiadores Alfonso y Javier para conmemorar debidamente esta fecha tan importante para Cartagena y para la independencia del país completo. Realmente la vida del almirante José Prudencio Padilla, que desafortunadamente terminó fusilado por esos problemas de la política que había en aquella época, pero su legado sigue vigente. Aquí en Cartagena tenemos la Escuela Naval Almirante Padilla, que prolonga su nombre y prolonga la educación de todos nuestros oficiales de Marina, de ese conocimiento, de esa historia, de ese hecho tan importante que fue la Noche de San Juan. Ahora la vamos a repasar con los historiadores y estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho de todos los detalles que nos van a brindar sobre lo que ocurrió en esos días aquí en Cartagena, cuando estábamos pues invadidos todavía por después del sitio de Morillo de 1815, que tomó a Cartagena, y Cartagena quedó en manos de los españoles hasta cuando el almirante Padilla, que en esa época era teniente Padilla, y tomó la ciudad y quedamos ya verdaderamente libres del sometimiento al rey y al gobierno español. De manera pues me complace mucho que estén todos ustedes aquí con la Universidad de Cartagena, con nuestros historiadores, y sin más demoras, pues le solicito a nuestros historiadores para que comiencen esta agradable charla, este conversatorio que vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y sí, me uno a esta invitación para dar inicio formal con la presentación de nuestros dos invitados especiales a este conversatorio que hemos llamado José Prudencio Padilla, auge y caída del gran almirante. Para ello hemos contado con la oportunidad de tener aquí en esta conversación a dos queridos y grandes historiadores de nuestra ciudad de Cartagena de Indias. Me voy a permitir presentarlos. Nos acompaña en esta tarde el doctor Alfonso Munera Cavadía. El doctor Munera es abogado, historiador, doctor en historia latinoamericana, ex embajador de Colombia, ex secretario de la Organización de los Estados del Caribe, fue vicerrector de investigaciones de la Universidad de Cartagena, creador de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad y del Instituto de Estudios del Caribe, docente, investigador,
Es actualmente asesor del Observatorio del Patrimonio Cultural, preside el Comité Académico y Cultural del Espacio Cultural Claustro de la Merced y bueno, ha escrito una importante, importantes obras como El fracaso de la nación y Fronteras imaginadas. Él es uno de nuestros invitados y pues le va a ser muy fácil conversar con alguien con quien ha trabajado muy de la mano en este tema de la investigación sobre la historia del Caribe. Nuestro otro invitado es Javier Ortiz Casiani, también es parte de nuestro equipo de trabajo en el observatorio, uno de nuestros asesores en el Observatorio de Patrimonio Cultural. Javier es historiador de la Universidad de Cartagena, es magíster en historia de la Universidad de los Andes y es candidato a doctor en historia en el Colegio de México. Ha sido profesor en diversas universidades del país, en pregrado y posgrado, es columnista en distintos medios de comunicación nacionales y regionales y ha escrito obras como El incómodo color de la memoria y Un diablo al que le llaman tren. A ellos dos, muchísimas gracias por su presencia, por esta iniciativa, por liderarla, por plantearla. Y bueno, sin más, el escenario es todo de ustedes y estoy segura que vamos a disfrutar muchísimo, a aprender y a recordar mucho a través de este espacio. Bueno, otra vez en este espacio, con este tipo de espacio con Alfonso, ya estamos acostumbrados a este tipo de eventos, a este tipo de actividades. Agradecer, por supuesto, a la Universidad de Cartagena, al Espacio Cultural Claustro de la Merced, al Observatorio del Patrimonio Cultural y a la Sociedad de Mejoras Públicas, ¿no? Que son las personas, las instituciones que permitieron este espacio, ¿no? Que estemos aquí o que podamos estar conversando con ustedes. Y por supuesto agradecer a todos y todas los que están conectados en estos momentos. Pues les decía que, y Berta ya lo estaba diciendo, conversar con Alfonso, pues parte de lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho gran parte de nuestra vida, o por lo menos desde que yo entré a la Facultad de Ciencias Humanas, donde él era el decano, fundador y decano. Pues son conversaciones que se han ido puliendo, o por lo menos que me he ido puliendo yo, como estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas y como egresado de esa facultad. Vamos a conversar alrededor de la figura de José Prudencio Padilla, uno de los el militar más importante del Caribe colombiano y uno de los militares más importantes de la República de Colombia, pese a que hay cierto desconocimiento de esa importancia. Y antes de entrar en esta conversación que vamos a tener, yo quisiera dar algunos datos solo para ubicar a quienes están presentes a través de la virtualidad. Padilla es un hombre que nace en Riohacha el 19 de marzo de 1784, un hombre de origen humilde, un hombre hijo de otro hombre de origen dominicano que se dedicaba al oficio de hacer embarcaciones, ¿no? De trabajar con la hechura, con la fabricación de embarcaciones, de una mujer de origen indígena. Es un hombre que está relacionado con el mar desde que nace, como toda la gente que nace en esa alta Guajira, ¿no? En la zona esa de la Guajira. Y se vincula a la Armada Real Española desde los 14 años, ¿no? En 1792 ya está siendo parte de la Armada Española como grumete, ¿no? En la Armada. En esa actividad, como miembro de la Real Armada Española, participa en la famosa batalla de Trafalgar y es apresado, los ingleses lo apresan, está preso, luego regresa y cuando viene el proceso de independencia, Padilla se vincula a toda esta dinámica de la independencia. Nació en Riohacha, pero tiene una relación muy fuerte con Cartagena, porque va a estar en Cartagena en el proceso de independencia, ¿no? Va a ser una de las figuras centrales de Cartagena en ese proceso y va a estar también en el sitio de 1815. Es uno de los que logra salir de la ciudad y que se establecen en Los Cayos, en Haití, y que luego, con la llegada de Bolívar,
Haití, salen, se vincula el Ejército Libertador y va a ser parte del proceso de, pues de liberación de lo que sería Venezuela después y lo que sería también el territorio colombiano y sobre todo el Caribe colombiano. Y termina pues siendo la figura central de la Batalla de San Juan, de la que ayer estábamos conmemorando el bicentenario, que es la batalla definitiva, ¿no? Que saca las últimas tropas españolas del territorio colombiano, que se van hacia La Habana. Y en 1823 participa en la Batalla de Maracaibo, es la figura central de la Batalla de Maracaibo, de modo que estamos hablando entre 1821 y 1823 en el momento de mayor gloria y esplendor de Padilla. Pero bueno, por circunstancias que vamos a discutir y de las que vamos a hablar con Alfonso, termina siendo fusilado el 2 de octubre de 1828 en una fría mañana capitalina que remató con una noche de granizada, y su cadáver, que primero fue fusilado, luego fue colgado en una horca en la Plaza Mayor de la ciudad de Bogotá. Para entrar en conversación ya con Alfonso, a mí me gustaría preguntarle cuál es la importancia de una figura como José Padilla para la independencia no solo del Caribe colombiano, sino de la República, de la formación de la República. Y muchas gracias. Bueno, mi agradecimiento a, como siempre, a mi estimada amiga Berta Arnedo, a la Junta Directiva y a su señor presidente, Antonio, de la Sociedad de Mejoras Públicas, a la Universidad de Cartagena, por supuesto, a la que siempre he pertenecido. Y mis agradecimientos a todos y a todas los que toman unos minutos para unirse con nosotros en esta marina alrededor de la figura de Padilla. Responder la pregunta de por qué es importante Padilla nos lleva, sin duda alguna, a situarnos en un enfoque distinto de la historia de Colombia. Todos los que pertenecen a mi generación y probablemente a generaciones posteriores, o digo incluso a las anteriores, crecimos con símbolos muy fuertes alrededor de la República y de la construcción de la nación. Y entonces, pues, la historia que siempre estudiamos en los textos de Nahuy Arrubla, en los textos del padre Justo Ramón, etcétera, era la de una república cuyos momentos culminantes habían sido, en primer lugar, pues, la trifulca del Florero de Llorente, en 1810. En segundo lugar, la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, en 1819. Y todavía hoy, cuando la presidencia de la República y en general los gobiernos celebran o quieren celebrar los momentos importantes de la independencia, celebran esos tres momentos. Y claro, es una visión de la historia que la empobrece, ¿no? Por decirlo menos. Y la empobrece porque no muestra la gran epopeya que fue la lucha por la independencia y además lo que costó lograr la independencia. Entonces, claro, el resultado es paradójico porque queriendo enaltecer la lucha por la independencia, lo que hacen es empobrecerla, reducirla y reducir, por supuesto, a menos, empequeñecer a los grandes personajes y a las gentes anónimas que participaron en esta gran revolución que fue la independencia en contra de un gran imperio. Hago esta introducción porque si uno estudia de nuevo la batalla, la lucha por la independencia, se daría cuenta que es imposible. Que era imposible para Bolívar, para el gran
pues, caudillo, Bolívar, que es genio de militar, etc. Era imposible lograr la independencia y la estabilidad de la República sin lograr la liberación de los puertos. Porque fíjense qué es lo que pasa. En 1819, cuando se da la batalla del Pantano de Vargas y luego la batalla de Boyacá, que evidentemente pues traen un resultado político importante. Bolívar entra a, y Santander entran a Bogotá, ¿no? Establecen en Bogotá el centro de poder. Bolívar se va a Angostura, en Venezuela, y crea provisionalmente, crean en un gesto muy audaz la República de Colombia en las selvas de Angostura. Pero el hecho real que Bolívar sabe es que no tiene todavía una república. Ese es un golpe político, es decir, más simbólico que otra cosa. Es decir, el viejo Cauca está todavía en grandes proporciones en manos de los españoles, pero peor, los puertos están todos en manos de los españoles. Es decir, tiene a Riohacha, tiene a Cartagena, tiene Santa a Santa Marta, Marta y, tiene, y va a tener poco después a Maracaibo en manos de los españoles. Y Bolívar sabe perfectamente que no hay república mientras los puertos estén en manos de los españoles. Entre otras cosas porque era muy fácil para los españoles volver a hacer, o relativamente fácil volver a reorganizarse y hacer lo que hizo Morillo. Y entonces, Bolívar, en 1815, Bolívar entiende que tiene por encima de todo que organizar la gran, él llama la campaña del Magdalena, objetivo principal, liberar los puertos. Y bueno, tenemos las cartas de Bolívar, ¿no? Claritas, donde dice, si no liberamos a Cartagena y no liberamos a los puertos, no tenemos república. No es posible consolidar la república. Y encarga a un general, por cierto, al general Mariano, lo encarga de armar el ejército para la campaña del Magdalena, y a su gran amigo, a quien Bolívar quería muchísimo, y al único que hizo realmente almirante, con título de almirante, ¿verdad? A Luis Brión, con quien él sentía además un profundo agradecimiento, lo encarga de la parte naval. Pues con Brión viene Padilla, ¿no? Y aquí empieza entonces la historia de uno de los grandes militares de Colombia y de la América Latina, ¿no? Porque en realidad, cuando uno examina, sin que yo sea un experto militar, mucho menos, pero cuando uno examina cómo se consiguió la liberación de los puertos. Sin duda, no hay que quitarle el mérito a Montilla, que fue pues, el estratega que estuvo al frente, ni hay que quitarle el mérito a Santander, que fue quien financió toda esta cosa, ni a Bolívar, que concibió toda la idea. Pero el hombre que ejecuta las grandes maniobras militares, porque claro, la guerra se traslada al mar. El hombre que va a hacer las grandes gestas militares, no es otro que nuestro costeño guajiro, ¿verdad? José Prudencio Padilla. Y entonces, tienes tú la batalla de Ciénaga, donde él juega un papel importante. Tienes la batalla de la noche de San Juan, donde él es el que con una audacia increíble y un talento militar extraordinario, concibe y ejecuta esta hazaña que prácticamente deja a Cartagena ya en manos, 14 meses después, la deja en manos de los patriotas. Y si eso fuera poco, en el año 23, él es el que ejecuta, además, en desventaja, en completa desventaja, la gran batalla del lago de Maracaibo. Él es el que la concibe, la diseña, el que se mete otra vez con gran audacia y logra dos cosas, y con esto termino. Con la batalla de Cartagena logra consolidar la independencia de la Nueva Granada. Hasta, es decir, es el punto clave.
pero con la del lago de Maracaibo, en ese momento consolida la independencia de Venezuela. Si eso no se hubiera dado, ni Bolívar hubiera podido seguir hacia el Perú, hacia el sur, y quién sabe cuánto tiempo más hubiéramos seguido en estas batallas. De manera que, a la hora de mirar realmente el proceso de independencia de Colombia, nos toca una profunda revisión de la historia para enriquecerla y para que otros actores tan importantes como los que participaron en Pantano de Vargas y acá entren a la historia, y para que una cantidad de seres anónimos que participaron en la costa caribe colombiana, en esos ejércitos, entren a la historia. Sin duda, concluyo diciendo que Padilla es uno de los tres grandes militares generales que da la República de Colombia a la independencia. Sí. La inmensa mayoría eran venezolanos, y esos tres grandes fueron, sin duda, Santander, Padilla y Córdoba. Eso, en mi opinión, eso es indudable. Ok, has hablado, bueno, en lo que has dicho, creo que una de las cosas con las que me quedo es algo que hemos venido discutiendo con mucha fuerza, por lo menos desde el Caribe, algunos, y es la necesidad de reconstruir las cronologías que se han escrito sobre la construcción de la nación colombiana. Y una de las cosas que ayuda a reconstruir esa cronología tiene que ver con darle el lugar a Padilla que se merece, porque de alguna forma, de muchas formas, el desconocimiento de Padilla tiene que ver con la invención de una cronología que no pone en el centro de la discusión de la construcción de la nación los hechos donde él fue clave y donde participó. Pero además has mencionado una cosa que me interesa que profundicemos, y es la relación de Padilla con otros actores centrales en el proceso independentista. Es decir, uno no puede entender la figura de Padilla sin un Simón Bolívar, y tampoco puede entender a Padilla sin un Mariano Montilla, y tampoco puede entender a Padilla sin la figura de Santander. Digamos que en estos tres hombres más está parte de lo que fue, de lo que terminó siendo Padilla y del destino de Padilla. Y una de las cosas en la que tú has insistido, y es entender la situación del momento y dejar claro que en ningún momento de la historia de Padilla se le pasó por su cabeza enfrentarse a alguien como Bolívar, por ejemplo. A mí me gustaría que habláramos de esas relaciones, ¿no? De esa relación con Montilla, de esa relación con Bolívar y de la misma relación con Santander, y cómo se van cruzando estas relaciones, y qué es lo que hay detrás, ¿no? Que lleva al desenlace fatal, que lo podemos discutir más adelante, pero me interesa mirar eso que está pasando entre 1821 y 1828, pero que incluso se puede ubicar mucho más atrás, porque Padilla está con Bolívar, que eso no lo conocemos mucho, pero sabemos que está en Venezuela, muy jovencito, cuando viene de Haití, ya está cerca Bolívar, y que era Montilla el que estaba alejado de Bolívar. Sí. La historia, se ha dicho muchas veces, tiene mucho de novela. Es decir, a veces hay situaciones que no son fáciles de explicar por los métodos racionales, ¿no? Una primera cosa que a mí me produce enorme fascinación en la historia de estos dos grandes militares, Montilla y Padilla, es cómo el se encarga de alguna manera de entretejer la vida de estos dos seres humanos, tan distintos además, tan distintos. Porque, fíjense ustedes, y esto pues es además una reflexión que he venido construyendo desde hace mucho tiempo y que será
capítulo central de mi próximo libro, que invito a todos a que lo adquieran pronto, saldrá este año, espero yo. Pero fíjense ustedes, se encuentra por primera vez en Cartagena en 1815. Los dos son dos muchachitos, si te pones a pensar. Es decir, Padilla muere de 44 años en 1828. O sea, si tú le restas 13 años, Padilla era en 1815. No, sí, era un joven de 30 años, 31 años, algo así. Y Montilla igual, eran dos muchachos jóvenes, ¿no? Están aquí en Cartagena y están en bandos opuestos desde ese momento. Montilla está en el Estado Mayor de Manuel Castillo y Rada, ¿no? Cuando Bolívar decide sitiar la ciudad. Y ya podríamos presumir que Montilla ya en ese, Padilla en ese momento ya está preso, porque cuando Bolívar sitia la ciudad, ya el partido de los negros dirigido por Piñera ha sido completamente derrotado. Un buen número de ellos han sido expulsados y otro número de ellos están presos, ¿no? Entre ellos, dice Otero da Costa, gran historiador, dice que está Padilla preso. O sea, ya son enemigos desde ese momento, ¿no? Porque curiosamente Montilla, que va a ser luego uno de los grandes generales que acompaña a Bolívar incluso en el momento de su muerte, que no lo deja nunca solo, Montilla en ese momento es un enemigo de Bolívar, enemigo pero abierto además, lo detesta, ¿no? Y entonces esos dos seres humanos, el uno un aristócrata de los más aristocrático de una ciudad de las más aristocráticas de América Latina, que era Caracas, la famosa aristocracia mantuana. Mantuana. Hombre dueño de ingenios, dueño de haciendas, dueño de cuantas cosas, pero que desde muchachito, como Bolívar, eran amigos de infancia, entre otras cosas, Bolívar y Montilla en Caracas. Desde muchachito están ya en la guerra. Son unos jovencitos, 16, 17 años. Entonces, bueno, Padilla está con 14 años en la guerra. Y Padilla está en la guerra con 14 años. O sea, son gentes que están peleando desde muy muchachos. Pues bueno, a lo que voy es que ahí se encuentra. Y ahí arranca una posible enemistad. Luego se van a encontrar en el año 20, cuando llegan a Río Hacha. Y del año 20... que llegan a Riohacha de principios de año 20 hasta octubre del año 21, ellos dos son piezas claves de la campaña del Magdalena, ¿no? Son piezas claves. Y son piezas claves de la liberación de todos los puertos e incluso, por supuesto, Padilla es la pieza clave del caso particular de Cartagena. A mí, pero voy a interrumpir allí porque quiero que desarrolles ese punto y quizás lo retomemos más adelante. Dale. Padilla es muy cercano a Bolívar, ¿no? Está con Bolívar desde Haití, en Venezuela, luego están juntos. Incluso hemos hablado de la idea de que el mismo Bolívar lo usaba en las negociaciones con la pardocracia venezolana por la condición de Padilla. Y es enemigo de Montilla, ¿no? De enemigo declarado. Pero una vez empieza la famosa campaña admirable y Montilla llega a Margarita, llega a Venezuela, Bolívar le da un lugar importantísimo a Montilla, más importante que a Padilla. A mí me interesa ese punto porque yo creo que allí están unos elementos claves que tienen que ver con lo que va a generar este miedo y esta relación ambigua que se va a tejer entre Montilla y Padilla es clarísima, ¿no? Hay un desde allí no se reconcilian más, no hay una reconciliación, bueno, salvo para participar en las batallas como la de San Juan y en la de Maracaibo. Pero con Bolívar va a haber una relación allí de tire y afloje, no tan una confrontación no tan directa, pero sí
lo tiene vigilado, digamos, hay lo necesita tenerlo controlado porque sabe de la importancia que tiene Padilla y lo que representa Padilla. Mira, hay un momento en la historia que no conocemos muy bien, la verdad, y es ese momento en que salen de los cayos de Haití y van a Venezuela a la campaña otra vez, ¿no? ya del año 16, con la cual se va a liberar finalmente Venezuela y va a tomar impulso Bolívar. Todos sabemos que en Haití, Bolívar recibió de nuevo el impulso, pero no sabemos muy bien, no conocemos el detalle de qué pasa con Padilla durante ese momento. Ahora, tenía sentido que Bolívar incorporara a Mariano Montilla porque en realidad Mariano Montilla había sido de los iniciadores de la Revolución de Venezuela en el año 10 con Bolívar y además había ocupado lugares muy importantes. Por ejemplo, Montilla había sido el que había ido al Caribe, enviado por Bolívar desde muy temprano a conseguir el apoyo de las islas del Caribe y a estuvo en Jamaica y en esa zona. Esto, sí, toda esa zona, Martinica, San Tomás, Jamaica, etc. Pero además son amigos, es decir, han empezado juntos la lucha y entonces cuando Montilla ve que Bolívar ha triunfado y que ya está en Angostura, Montilla se había ido para México, de los cayos de Haití, a luchar por la independencia de México con tal de no venirse con Bolívar para Venezuela. Pero ya en el 19, Montilla decide volver a Venezuela y por supuesto Bolívar lo recibe con los brazos abiertos y le entrega una cosa tan importante como la dirección de la campaña del Magdalena. Pero Padilla de alguna manera todavía tiene un rango inferior a Montilla. Viene con Brión, ¿no? El problema para Montilla es que el que empieza a cultivar la gloria realmente en las grandes batallas en la campaña del Magdalena es Padilla. Hasta el punto que cuando Padilla triunfa en la batalla de San Juan y se toman a Cartagena, Bolívar, en una carta estupenda que le manda a Montilla, le dice que va a proponer al Consejo de Gobierno para que hagan general a Padilla. Pero hay otra cosa más interesante. Montilla escribe las páginas más elogiosas sobre Padilla después de la batalla de San Juan. Y uno creería entonces que no son enemigos, ¿no? Porque le dice incluso en una proclama a los marinos que han hecho la gran batalla de San Juan, les dice, ustedes tienen en Padilla al gran ejemplo del héroe, por favor, síganlo, ¿no? O sea, con él nunca van a perder, dice. Con él nunca van a perder. Con él nunca van a perder. Y habla de Padilla, pues, como el gran militar, ¿no? Como el gran general. Pero claro, hay un recuerdo ahí amargo entre ellos dos. Y lo cierto es que durante ese sitio, durante la campaña hasta Cartagena, no tenemos testimonios de que la relación se haya agriado de peor manera. Lo que sucede es que terminada la campaña de Cartagena en el año 21, entonces sí empezamos a encontrar cartas de Montilla que van ya en la dirección de alguna forma de denigrar de Padilla, de disminuir la importancia de Padilla. Mi opinión personal es que la historia no se puede escribir sin al mismo tiempo tener en cuenta los sentimientos de las personas. Porque es mentira que solo las cosas económicas, sí, son fundamentales, nadie lo niega. Pero los seres humanos somos seres humanos. Y a Montilla no le pudo haber gustado, por supuesto, que precisamente esa campaña que dirigió él hubiera convertido a Padilla en el gran héroe de la campaña. Porque, fíjate, hay unas cartas que la gente pasa por encima y no las ve. Pero hay una carta donde Santander, que creo que lo hace además con maldad, le manda a decir a Montilla cuánto ha celebrado Bogotá el triunfo de Padilla, ¿no? Y eso era veneno para Montilla, ¿me entiendes? Y hay otra carta de Montilla donde da a entender que él no está feliz
compartiendo la gloria con Padilla. Entonces yo creo que eso empieza a desatar. No sé. Dice, para colmo tengo que recibir el ascenso de Padilla de parte de Bolívar. De parte de Bolívar. En la carta entonces, esa que estabas hablando, la primera que le manda Bolívar. Exacto. Entonces, claro, no puedo ahora entrar a detallar todas las cartas, pero cuando lean mi libro, que yo quiera y lo lean, estoy muy feliz que lo leyeran, van a encontrar todas esas cartas allí. Y van a ver cómo va creciendo el sentimiento de Montilla contra Padilla. Pero empieza de una manera suave, luego tiene un segundo momento donde empieza a acusarlo de corrupto, ¿no? Contrabandista. Está haciendo contrabando, porque está haciendo esto, que se está robando la plata del astillero, etc. Y luego Santander no le pone ni cinco de atención, dicho sea de paso. Y luego pasa a un tercer nivel que ya es el más problemático. Y es que empieza a acusarlo claramente de que él y sus amigos están montando una conspiración racial en Cartagena. Y entonces empieza a dar los detalles, a hablar mal de los pardos, a hablar mal de los amigos y a insinuar y luego a decir claramente que es Padilla el que está armando la conspiración. Pero a todas estas, Santander y Bolívar, ¿qué pasa con ambos? Que tú me preguntabas. Bueno, Santander es un hombre de grandes méritos, ¿no? Aquí hay que saber darle a todos su lugar. Porque mientras Bolívar está en el sur, en esa epopeya de liberar el sur, ¿no? Perú y Ecuador y toda esta cosa, Santander es el hombre que está al frente del Estado consiguiendo la plata para mandarle a Bolívar, los ejércitos para mandarle a Bolívar, la plata para mandarle a Montilla, la plata para... Liberando esclavos para que vayan a la guerra. Es el hombre que está al frente de toda la campaña y es con quien Montilla se está entendiendo. Pero lo que es increíble aquí, y a mí me parece extraordinario, es entonces el lugar de Bolívar, ¿no? Porque, mire, no olviden nunca una cosa, y esto lo voy a decir con toda la intención. Bolívar es el más grande de los militares. Es decir, esa campaña es la arma Bolívar. Uno ve la carta que Bolívar le escribe a Montilla. Paso, diciéndole paso por paso, detalle por detalle, cómo tiene que ser la campaña, ¿no? Y uno dice, wow, este hombre realmente es un genio militar, ¿no? Y claro, lo era, porque si no lo hubiera sido, en medio de tantos grandes militares, no hubiera tenido la autoridad que tuvo. Pero Bolívar era una personalidad muy compleja al mismo tiempo. Y aquí entramos otra vez al nivel de los sentimientos, de las experiencias personales, ¿no? Y Padilla adoraba a Bolívar, y Bolívar veía en Padilla un gran militar, ¿no? Es más, oigan esto, si la campaña de Cuba se hace, pues Bolívar iba a poner a Padilla a dirigir la campaña de Cuba para liberar a Cuba y luego a Puerto Rico. Con México, una alianza con México. Que iban Pero a hacer. Nunca se hizo. Nunca se hizo. Se lo iba a llevar al Perú y no se lo lleva porque en ese momento en que Bolívar se va para el Perú, Padilla está enfermo, entonces no se lo lleva. Pero se lo iba a llevar para la campaña del Perú. O sea, Bolívar sabe que Padilla es un gran, gran militar. Pero Bolívar tiene unos miedos propios que los tenía también Montilla. Y aquí viene el gran problema, del cual podemos hablar un poco más adelante. El gran problema viene porque, vamos a ver, Bolívar ha estado en Haití y ha visto lo que los generales negros de Haití, Christopher, Dessalines, Louverture, han derrotado a los más grandes imperios del mundo. Decían, derrotado a Napoleón. Napoleón mandó a Haití al regimiento más extraordinario de sus fuerzas y fue derrotado, ¿no? Dirigido por el cuñado, entre otras cosas, por el general Leclerc. Pero derrotaron a los ingleses, derrotaron a los españoles. Entonces, Bolívar lo sabe porque está allí. Él ha ido a Haití, allí. Y sabe lo que es esa fuerza extraordinaria de estas gentes. Pero además lo ha vivido en Venezuela. Sí. Porque Boves y Morales
lo destruyen y lo hacen huir de Venezuela en la primera campaña, porque Bóves y Morales le dan la libertad a los esclavos con tal de que participen en el ejército. Y los esclavos y también muchos negros libres se enrolan con el ejército realista de Bóves y Morales y derrotan a Bolívar. Y Bolívar esa experiencia no lo olvida. Pero también Bolívar sabe la experiencia de Cartagena. Y sabe que en Cartagena los negros y los mulatos estuvieron a punto de tomarse el poder. Entonces, Bolívar piensa que Padilla puede ser una amenaza, como pensó que Piar lo iba a hacer. No. Y con razones o sin razones, no voy a entrar a discutir eso, lo fusiló. Pero piensa también que Padilla lo va a hacer, ¿no? Y este es el problema, que Padilla tiene suficiente prestigio y suficiente poder militar como para levantar a los afros, negros y mulatos, que son la inmensa mayoría en regiones como el Cauca y en la costa caribe colombiana, y armarle un verdadero problema, ¿no? Y eso hace que la posición de Bolívar a veces sea incomprensible, porque no es a partir del 28 con la conspiración, no. Desde el año 25, cuando todavía Padilla es su amigo, son grandes amigos. Bolívar está advirtiendo sobre la idea de que Padilla se puede levantar, que nunca se levantó, ¿eh? Nunca. Eso nunca pasó. Además, nunca. Padilla nunca se levantó contra Bolívar, ni contra la República. Entonces, claro, y Santander, que es la otra figura, y aquí acabo, pues de alguna manera protege a Padilla, ¿no?, contra las furias de Montilla y contra las acusaciones de Montilla. Padilla es gran amigo de los dos, ¿no?, y no sabe qué hacer. Hay cartas de Padilla donde él no sabe, donde le dice a Santander: mire, póngase de acuerdo con Bolívar, no me pongan a mí en esta situación tan difícil, cuando ya Bolívar y Santander a partir del año 27 son enemigos abiertos. Irreconciliables. Él no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. O sea, los quiere a ambos, los admira a ambos, pero él es además un republicano y siente que Bolívar está avanzando cada vez más hacia una actitud autoritaria y hacia establecer un gobierno autoritario, porque él tenía la idea de que ese era el gobierno que necesitaba la República. Y Padilla no está de acuerdo con eso. Y al final se decide a favor de las ideas democráticas, republicanas de Santander. Y ahí fue Troya. Sí. Porque ahí sí, Bolívar lo declara su enemigo, ¿no?, y lo persigue. Pero es que desde antes Bolívar tiene esa idea de que Padilla puede ser un enemigo terrible, ¿no? Eso es una novela realmente trágica, porque el personaje trágico de la novela finalmente es Padilla. Es Padilla porque paga con su vida toda una serie de malos entendidos, ¿no?, y una serie de conflictos de poder, ¿no?, en donde al final él es el gran sacrificado, como en las grandes tragedias griegas, ¿no? Es decir, eso yo creo que hace mucho más emocionante y relevante la historia de Padilla. Claro, además porque Padilla encarna... pues encarna la lucha de los sectores emergentes, negros y mulatos, en la coyuntura de la independencia que viene desde finales del siglo XVIII. Es decir, Padilla representa un poco la realidad en términos raciales de lo que es el Caribe colombiano, ¿no? Un Caribe colombiano que no es Haití, que no es igual a las islas plantadoras del Caribe, que tiene una configuración étnica y racial muy interesante, porque hay mucha población negra y mulata, pero la mayoría de esa población negra y mulata es una población libre, y eso a veces es lo que la gente no entiende muy bien, porque Padilla carga con un sino, un doble sino, ¿no?, una doble condición difícil, nefasta casi, y es que por un lado los enemigos al momento de hacer al momento de escribir sobre él, lo que dicen es que era un peligro porque agitaba
a los negros y mulatos y hacía bailes y no invitaba a blancos y venían los bochinches de colores cuando él aparecía en Cartagena, etc. Pero por otro lado, los historiadores contemporáneos, los historiadores e historiadoras contemporáneos, a veces le están exigiendo a Padilla que asumiera algo que no necesariamente tenía que asumir. Si alguien fue respetuoso de los logros de la democracia y de la república, fue Padilla. Y nunca actuó por fuera de eso. Es decir, tú lo acabas de señalar hace poco. Tuvo todas las condiciones para levantar a los negros y mulatos en Cartagena de India y no lo hizo. Es más, y ahí ya nos vamos trasladando, digamos, al desenlace ese terrible. Montilla se va de Cartagena hacia Turbaco cuando la cosa está más difícil y lo deja a él en Turbaco, saca parte de las tropas y se las lleva hacia Turbaco, y Padilla, en vez de levantar al pueblo, lo que hace es irse solo con Marcelino Núñez y con el hermano, con Francisco Padilla, buscando a Bolívar para explicarle a Bolívar lo que está sucediendo. Bolívar no lo recibe, no logra entrevistarse con Bolívar, regresa y entonces Montilla lo apresa. Es decir, este hombre tuvo todas las condiciones para hacer una revuelta popular en Cartagena de Indias y no lo hizo. Sin embargo, por eso lo condena. Por eso lo condena. Lo que quiere decir que el problema no está allí. El problema, como tú bien lo has dicho, viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? El problema de la... Entonces quiero que hablemos un poco de ese temor que hay allí, ¿no? De esa cosa que lleva un Simón Bolívar en 1827 a hablar maravillas de Cartagena, cuando le organizan la fiesta el mismo Padilla y Montilla, cuando pasa por la ciudad. Y luego al año siguiente está diciendo, ¿qué hago con Cartagena? El único peligro que yo tengo es Cartagena de Indias. Es decir, lo único que me trasnocha a mí es Cartagena de Indias, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Dice esta frase que es maravillosa, además, porque solo la pluma de Bolívar, que era una muy buena pluma, lo puede decir. Dice, Cartagena me pesa en el corazón como el único peligro que nos amenaza en el día. Esa frase impresionante de Bolívar, bellísima, además, literariamente. Pero quiero que entremos en esa parte, ¿no? Ya en los sucesos de 1828, que son el derivado de todo esto que has dicho, y toda esta construcción de un enemigo que hace Montilla a través de las cartas, y cómo Bolívar necesita creer en eso, porque también le tiene temor a lo que representa a alguien como Padilla. Mira, ahí en realidad lo que pasa con eso, sí, esas frases de Bolívar son impresionantes. Hay otra, yo las tengo todas en mi libro. Hay otra donde dice... Esa es increíble, donde dice que le tenga miedo a la caja de Pandora. Ah, claro. Y a la llave que va a abrir la caja de Pandora. La caja de Pandora era para él Cartagena y la llave era Padilla. Es decir, la caja de Pandora, bueno, o sea, aquel mito griego, ¿no? Donde abres la caja de Pandora. Tan formidable y horroroso. Furias, y los demonios, todas las cosas. Y genera el caos. Pero ahí hay algo importante que decir. ¿Por qué Bolívar pensaba eso de Cartagena? Es decir, ¿por qué dice esas frases? Y además no en ese solo momento, desde antes. ¿Por qué Bolívar está pensando que Cartagena, al mismo tiempo que es muy valiosa para los patriotas, hay que tener mucho cuidado con Cartagena? Hay una carta del año 25 donde está diciendo ya 1825. Hay que tener mucho cuidado con Cartagena. La gente olvida, y es lo que yo he escrito en mi libro El fracaso de la nación, lo que significó la independencia de Cartagena en 1811 y lo que significaron esos años hasta 1815. ¿No? Y en efecto, lo que sucedió en Cartagena fue extraordinariamente meritorio, porque aquí crearon una república, una constitución bastante democrática, que no, pues sí, no eliminó la esclavitud, porque no había condiciones, no había la suficiente fuerza, los hacendados eran muy poderosos, lo que sea, pero estableció incluso caminos
para que la esclavitud pudiera desaparecer. Pero Cartagena se convirtió en un ejemplo de cómo las gentes del pueblo, las gentes que en este caso son básicamente en su mayoría artesanos, mulatos y negros, pueden colocarse al frente, ¿no? Obligar a las élites a la independencia, construir una democracia, ¿no? Y incluso estuvieron a punto de elegir a un señor como Medrano, que era un mulato, dice Jiménez Molinares, este historiador aristócrata, dice que era un mulato de la más baja condición. Bueno, lo iban a elegir presidente, por eso en el año 15 es que Manuel de Castillo y Rada se regresa con el ejército y derrota a los Piñeres para que no elijan presidente a Medrano. Entonces, claro, Bolívar sabe que eso ha pasado en Cartagena. Y sabe que Cartagena, en ese sentido, es un enclave democrático, democrático radical, ¿no? Y que dentro de su proyecto de una república autoritaria, Cartagena podía ser un problema, ¿no? Y más con un líder de la envergadura de Padilla, ¿no? Podía generar un problema. Pero lo que pasa también es que en el año 27, y esto es una cosa muy importante, el contexto de todo esto, en el año 27 Bolívar está en una profunda decepción y en un profundo pesimismo, porque siente que su gran proyecto de la Gran Colombia se le está desmoronando. Primero se le desmorona el gran proyecto de la Confederación Americana que quería hacer con el Congreso Anfitriónico de Panamá. Eso se le desmorona y eso le produce una profunda tristeza. Pero luego la rebelión de Páez en Venezuela en el año 26 es para él como una toque, es una campanada de alarma, ¿no? Dice, Dios mío. Y luego se vienen otras rebeliones allí más pequeñas y tal. Él las controla, pero sabe que se está armando una cosa terrible, ¿no? Él logra controlar a Páez, que él era el único que lo podía controlar, pero sabe que entre Páez y Santander no hay manera de encuentros, ¿no? Y sabe que eso puede acabar con su gran proyecto de la República, de la Gran Colombia. Entonces, el 27 es un año terrible para Bolívar y el 28 peor, porque llega la convención de Ocaña y en la convención de Ocaña, pues los santanderistas lo derrotan sí. Su proyecto, no le aprueban la República, en la constitución que él quería que le aprobaran. Y eso lo llena de fastidio, ¿no? Y en medio de todo eso, para colmo de males, viene la conspiración septembrina, ¿no? Viene la conspiración septembrina donde un grupo de amigos de Santander, ya sea que Santander lo supiera o no, eso no viene al caso, pero eran sus amigos más íntimos, políticamente hablando, van y arman esta conspiración para matar a Bolívar. Ahora, ¿qué es lo curioso aquí? Cuando intentan matar a Bolívar, que lo matan, como tú has contado, ¿verdad? Padilla ha salido de Cartagena para evitarse una guerra con Montilla, porque él hubiera podido armar un ejército allí, pero para evitársela se va con su hermano y con Estuerto Muñoz. Se van para Mompox, camino buscando a Bolívar. Y Bolívar se niega a recibirlo, porque entre otras cosas Padilla tiene la ingenuidad de pensar que Bolívar lo va a oír y que además va a castigar a Montilla. Claro, claro. Entonces eso es lo que cree. Pero cuando se da cuenta que ya no lo van a recibir, se regresa solo para Cartagena, ¿verdad? Todo esto pasa en febrero y marzo del 28. Se regresa para Cartagena a hablar con Montilla. Y Montilla lo que hace es meterlo preso, ¿no? Meterlo preso con el argumento de que viene a armar otra vez una conspiración, pero si está solo, por Dios, llega solo a la casa. ¿No? Y ahí lo salió hasta sin guardia cuando salió de Cartagena. Salió sin guardia y regresó sin guardia. Y entonces lo coge y de inmediato lo manda a Bogotá. Sí, claro, porque no lo condenan en Cartagena. Pero fíjate, en marzo, cuando Bolívar no sabe todavía que lo han mandado para Bogotá, porque las distancias, las comunicaciones son lentas, Bolívar le manda a decir a Montilla que lo condene con el decreto de conspiradores. Y lo mejor dicho, que lo fusilen, eso es lo que le manda a decir. Sí, lo dice. Eso es antes de la conspiración. Sí. Antes. Antes de septiembre.
antes de septiembre, estamos hablando de marzo, pero llega septiembre, viene la conspiración, el señor está preso desde abril en Bogotá, preso, y entonces se les ocurre acusarlo de que Padilla era el que iba a comandar el derrumbamiento, la oposición, una vez mataran a Bolívar, cosa que se demostró mucho después que no fue cierta, porque quiero decirle a ustedes, ya en el siglo XIX se restablece otra vez el honor y la honra de Padilla. En el 31, 1831. 1831, y se demuestra plenamente se demuestra que Padilla no tenía nada que ver con este asunto. No, se queda, eso queda perfectamente demostrado. Pero, cosa más curiosa, al final, los amigos de Santander y Santander, que montaron esta cosa, yo no sé si Santander la montó, pero soy muy escéptico en creer que no lo sabía, ¿no? Entonces, a todos estos los destierran, al mismo Santander los destierran, los dejan libres y solo ejecutan 14 personas de bajo rango, la mayoría, y solo ejecutan dos generales, ni siquiera dos, un coronel y un general, a Guerra y a Padilla, que los ejecutan al mismo tiempo. Y aquí quiero hacer como una especie de primer cierre, y es esto. ¿Bolívar se arrepintió de haber hecho eso? Yo creo que sí. Yo creo que se arrepintió porque yo creo que Bolívar dijo una frase que a mí me parece que no era una simple justificación. Cuando dijo, yo perdoné a Santander, ¿no?, y fusilé a Padilla, y eso la posteridad no lo va a entender. ¿No? Eso no va a tener claridad para nadie. No hay yo qué hacer porque dirán con razón que dejé libre al blanco Santander y fusilé a Padilla. No hay yo qué hacerme con eso. De modo que yo creo que ahí esa es una de las profundas equivocaciones de Bolívar, ¿no? Los grandes héroes son personajes trágicos también, ¿eh? Es decir, cometen grandes errores. No en balde Napoleón terminó en la muerto o envenenado, como se dice, en una isla en medio del mar. Los grandes caudillos tienen pasiones y yo creo que allí Bolívar cometió un profundo error, pero un profundo error que está en el contexto de una época y que está asignado precisamente por la obsesión de no permitir que eso que él llamaba la pardocracia, que la pardocracia en Bolívar era todos los colores, los negros, los indios, los mulatos, los mestizos, toda esa cosa del bajo pueblo. No permitir que ese bajo pueblo se tomara el poder, porque esa frase, esa carta donde él dice, es que si la pardocracia llega al poder, acaba con todos nosotros, ¿no? Bueno, se cansó de mandarle carta a Santander diciendo, mándeme a los negros. Ahora, Guinea tendremos, decía. Yo quiero, si es posible, no sé si. Sí, vamos a, mira, sí. Vamos a ir cerrando, si quieres, y con lo que vas a decir, y vamos a dar un pequeño espacio para algunas preguntas y algunas ideas que están saliendo de los participantes. Yo quiero leer unas paginitas de este capítulo que creo que resume bastante bien mis reflexiones. Sé que Bolívar fue un gran patriota y militar, nadie podría ponerlo en duda, ¿no? Que sacrificó todo por la nación que quiso crear. Su vida fue una prueba diaria de ello. 20 años, desde 1810 hasta 1830, estuvo fatigosamente luchando por la independencia y murió jovencito a los 47 años. Y prácticamente lo sacrificó todo, sus grandes riquezas, etc. Ahora bien, el problema es que estos conceptos de patria y ese patriotismo tuvieron siempre el rostro biforme de Jano. Y esto deberíamos decirlo sin temor. Rostro de dos caras. La que prometía el disfrute de la igualdad
en los espacios de la vida pública y privada, para aquellos que, en definitiva, en la colonia la tuvieron en gran medida, es decir, los criollos, ¿no? Los que se sentían iguales y con derecho a heredar la república. Y también la otra cara era la que negaba esa igualdad, no la formal, hablo de la igualdad real, pero que también la formal la negaron, porque en la mayoría de las constituciones del siglo XIX, excepto una u otra, se establecía que aquellos que no supieran leer o que no tuvieran propiedades no podían actuar como ciudadanos, y esos eran el 80-85% de la población. De hecho, Padilla le cobraban que no era casado. Y además, bueno, todas estas cosas que eran propias del pueblo, ¿no? Ahora, en el nada democrático orden socio-racial, en realidad, la república que Bolívar prometía no ofrecía cambios profundos para la gente del pueblo, digamos, más allá de construir una república y la libertad de los españoles, ¿no? De manera que no fueron realmente los patriotas de las estatuas y de los bustos los que intentaron construir esa democracia radical. Por lo menos no lo fueron. En el caso de Cartagena lo he ilustrado en detalle, ¿verdad? Ahora, es honesto decir que Bolívar y sus seguidores se opusieron abiertamente, y están todas las cartas que ustedes quieran, a una democracia que le diera cabida y posibilidad de ejercer el poder a lo que él llamaba la pardocracia. Eso es Bolívar, es muy claro, él no lo disfraza. Bolívar era un frentero, como se dice, ¿no? Él no disfraza esas cosas, ¿no? A la gente de todos los colores, él no disfraza eso. Es decir, a la inmensa mayoría de la nación. Ahora, aunque, y esto lo tengo que decir también, como en el caso de ellos, el Libertador y muchos de sus amigos no eran más que otros pardos y mestizos, porque está claramente comprobado que Bolívar tenía también, expresiones en su cuerpo, en sus características que denotaban, como en muchos y en la inmensa mayoría de la gente del Caribe, la presencia de un cierto mulataje, ¿no? Aunque seguramente él era ya una persona bastante lavada, como se dice, ¿no? Ahora, esto es lo que quiero leer. El papel de Padilla en la historia no se puede reducir a que intentó levantar a los afros sin éxito. A la hora de hacer un balance sobre sus actuaciones, creo que lo clave fue lo que logró en su condición de humilde mulato hasta elevarse a una posición de altivez y de defensa de la igualdad a través de la Constitución y de las reformas, a través de su genio, de su talento y de sus actuaciones militares, y en el ejemplo que eso podía significar para el resto de aquellos que aspiraban legítimamente a ser ciudadanos y a construir una democracia igualitaria en Cartagena. Cartagena no era Haití. El número de esclavos ya era una pequeñísima fracción, pequeñísima. Y por el contrario, el de los hombres y mujeres libres de ascendencia afro era enorme. Su aspiración a una democracia y la manera como quiso ayudar a construirla, la aspiración de Padilla a una democracia y la manera como quiso ayudar a construirla, creo yo personalmente que es su gran legado, ¿eh? Su gran legado. Lo que hubiera llevado en breve a la abolición de la esclavitud, como se logró cuando las fuerzas democráticas tuvieron el poder para hacerlo. Apoyó finalmente a Santander en la convención porque creía en las ideas liberales de igualdad y de democracia, pero no porque descreyera de su amistad con Bolívar. Y como dije, ese fue su gran conflicto. Si quisiéramos comprender por qué un hombre de tan altos méritos guerreros e infinita capacidad para el sacrificio, de tan vasta ilustración y talento para la escritura, podía, con la misma pasión, hablo de Bolívar, que lo hacía todo, con la misma pasión que lo hacía todo, escribir cartas ofensivas sobre negros y mulatos y organizar el sacrificio de Padilla,
en la manera como lo hizo, habría que acudir otra vez, y esto más una pregunta que una respuesta, a los designios de la época, a sus orígenes aristocráticos, a las ideas en boga, a las emociones que dejaron en él, como lo dije ahora, cuyo ideal era el gobierno aristocrático inglés, las emociones que dejaron las experiencias de Haití, de Venezuela y de Cartagena. Y quiero concluir diciendo esto. Lo que realmente quisiera destacar, y me ha interesado destacar cuando estudio a Padilla, es hasta dónde llegó la confrontación de Montillo y Padilla, como una metáfora de la república que apenas nacía. Es claro, como creo mostrarlo, que quienes gobernaban no estaban dispuestos a dejar que negros y mulatos tuvieran poder. Bolívar se cansó de expresar una y otra vez esta idea y advirtió que si se les dejaba avanzar en su lucha por la igualdad, los pardos, es decir, esa gente de todos los colores que conformaban la mayoría de la nación, decía Bolívar, no se limitarían a esos logros, sino que querrían el gobierno total y por consiguiente acabarían con las élites. Lo grave es que no fue solo el sentimiento de Bolívar, sino el sentimiento con el que nació la República y con el que la plaza inexpugnable de Cartagena hizo su ingreso a esa República, que por cierto sigue en mayor o menor medida, sentimientos que siguen en mayor o menor medida vigentes en los días de hoy. Eso quería leer. Que es, sí, bueno, bueno, me parece supremamente interesante esa última parte porque pones el tema en la justa dimensión, en una dimensión amplia. No es un problema entre Bolívar y Padilla, no es un problema entre Montilla y Padilla. Las circunstancias lo llevan a enfrentar porque son sujetos que están en comunicación, evidentemente. Pero la nación se construye sobre esas bases. Es decir, la idea de patria, eso que decías al comienzo, la idea de patria que tiene Bolívar no es la misma que tiene Padilla, evidentemente por lo que representa Padilla. Eso me parece supremamente interesante, y ahí, antes de dar paso a algunas preguntas que hay aquí, que me están pasando por acá, hay algo que dice el gran intelectual jamaicano Stuart Hall, que escribió en un artículo que se llama ¿qué es lo negro en la cultura popular negra? Y dice una cosa así como, el problema es que muchos están esperando la fiebre de jungla, ¿no? Y la fiebre de jungla es esperar que Padilla se comporte como se debe comportar un negro. Es decir, la esencialización de la idea histórica de la idea de negro. Y entonces es como si deshumanizaran a Padilla y solo se le pide que se comporte de cierta manera, ¿no? Pues tú lo has dicho muy bien, básicamente son seres humanos, y cuando uno escribe historia tiene que tener en cuenta que está tratando con seres humanos y no con esencias, y creo que eso es clave para entender una figura como Padilla. Bueno, algunas cosas que están llegando aquí. Alguien pregunta, Roland Ramos Rivera, dice que si hay algún registro de los acontecimientos de su vida en Riohacha anteriores a la llegada a Cartagena. Sí, hay una carta hay varias cosas. Hay registros de participación en algunas batallas. Hay una carta de Montilla donde felicita ya en Riohacha a Padilla, la gran actuación de Padilla. Y esa carta es apenas una semana o 10 días después de haber llegado a Riohacha. Ya Padilla se estaba destacando y ya Montilla lo estaba felicitando. De manera que sí tenemos un registro de la actuación de Padilla ahí en Riohacha. Claro. Sí, seguramente lo que es difícil encontrar son cosas de su edad temprana, es decir, cuando niño o cuando antes de vincularse como grumete a la Real Armada Española, que ahí habrían algunos documentos que están relacionados con esa parte militar solamente. Y bueno, Franklin Puente Doria pregunta de cuándo el libro.
Ya te pusiste la soga al cuello porque eso tiene que salir. Así que. Ese libro va a salir pronto, creo yo. Yo creo que en el segundo semestre lo vamos a tener afuera, pero siempre me interesa mucho dejar una idea clara, porque es que yo creo que el país no podemos seguirlo construyendo si no nos repensamos de una manera más compleja. Mire, yo creo que Bolívar, en realidad yo tengo mucha admiración por lo que las cosas que Bolívar hizo, ¿no? No fueron pocas, fueron extraordinarias. Es decir, uno no puede tampoco borrar con una Sí, mano hacer simple tabla llana. rasa. Ni uno puede borrar lo que hizo Santander, ni lo que hizo Montilla. Montilla era asmático. Es decir, Montilla era un hombre muy enfermo, además, sumamente enfermo. Y cada rato en su diario, en Lo sus está diciendo. cartas, está revelando su enfermedad, su tragedia. Es un hombre muy enfermo. Y sin embargo, un hombre con una voluntad de hierro que está al frente de la campaña. Yo lo que creo que hay que tratar de comprender es que más allá de todo el sacrificio y de todas estas cosas, algo hicimos mal cuando construimos esta república. Algo hicimos mal porque algo nos sigue pesando como herencia al construir esta república, ¿no? Y eso lo tenemos que buscar en el pasado. La historia del presente la tenemos que entender, pero la tenemos que buscar en el pasado. Y eso que hicimos mal, entre otras cosas, y por eso llamé a mi libro El fracaso de la nación, fue no haber tenido la capacidad en el momento, la audacia, la grandeza de construir una nación, ¿verdad? En la que todos fuéramos ciudadanos, ¿no? Sino que todo el siglo XIX está asignado por el afán de negarle la ciudadanía a las gentes más humildes, es decir, a los indígenas, a los negros. Y eso debería servirnos de lección, ¿eh? Acabamos de pasar por un momento tremendo. Acabamos de pasar por una revuelta como no la hemos tenido, un levantamiento como no lo habíamos tenido, por lo menos desde los años de Gaitán. Lo que ha pasado en Colombia ha sido una cosa terrible, que debe ponernos a pensar a todos. ¿Por qué tantos jóvenes? Sí, yo sé que muchos dirán, no, es que eran comunistas, es que eran anarquistas, es que eran terroristas. Bueno, eso no es verdad. Que los había, sí, claro que los había, por supuesto, de todo. Pero había miles y miles y miles que estaban expresando simplemente la desesperación, la angustia, el resentimiento de una situación que los mantiene en una marginalidad y en una miseria y en un sin futuro. Y deberíamos quizás aprender de esta lección a ver si logramos ensanchar la democracia, si logramos realmente construir un país de ciudadanos. De manera que estas historias no están desligadas del presente, no, no están desligadas del presente. Y no se trata ni mucho menos de hacerla para condenar, ni para negar, ni para desprestigiar al grande hombre que fue Bolívar, no, es para penetrar un poco en la tragedia. No, para darle la justa dimensión a los personajes históricos, porque lo Y lo otro que es nos una caricatura. pasó Claro, finalmente, ¿me la entiendes? tragedia tiene que tener una explicación. Es decir, o estamos así porque, no sé, por un designio, un sino que cargamos, ¿no? Algo tiene que explicar esto, y creo que por eso nos interesan estas discusiones y pensadas desde el presente. Bueno, hay algunas otras cosas. Bueno, el tema de que si Padilla, si José Prudencio es un nombre que está en fuentes primarias, sí, eso no hay una fuente primaria que hable de José Prudencio Padilla, incluso hay algunas fuentes que hablan de José María Padilla. Algunos dicen que es una invención de este señor, Carlos Delgado Nieto, que escribió un librito sobre Padilla, un librito, bueno, bastante político. Y sí, seguramente no hay una referencia en fuentes primarias del nombre de José Prudencio Padilla. Es más algo que ha surgido desde el imaginario popular y desde la memoria popular. Pero bueno,
ante la toda la digamos lo aplastante que ha sido las cosas que se han discutido aquí, creo que eso es lo que menos importa, si Padilla era Prudencio o no era Prudencio. No le pongamos Prudencio si no queremos y listo. No creo que eso sea mucho mucho problema. Bueno, ahí hay alguien señala que hay una referencia a Padilla en un informe militar que hace el comandante Tafur a la comandancia de Marina, en donde también nombra a Padilla como José María, en la Estrella de Occidente de 1815, en fin, eso referido al tema de si es Prudencio o no es Prudencio, en fin. Hay una pregunta de Rafael Vergara, un poco diciendo, visto desde esa manera, ¿cómo leer la conspiración? Y la respuesta que no solo fue decisión de Bolívar. La respuesta fue decisión de Bolívar, ¿eh? O sea, Sí. quitémonos eso de la cabeza. Pero si se lo mandaron a él. De hecho, le Bolívar dijeron, puso, se lo mandaron a que decidiera. Bolívar puso a Urdaneta, a que Urdaneta organizara lo que fue un simple juicio formal, pero están las cartas donde Urdaneta le dice, despreocúpese que lo que se va a hacer, punto. Es decir, porque, ¿sabes lo que pasa? Es que un primer concepto había decidido que no se podía aplicar el decreto de conspiradores y que por lo tanto no se le podía aplicar a Padilla el decreto de conspiradores. Y echaron atrás eso. Y entonces Bolívar le manda a decir a Padilla, encárgate tú de esto, porque lo iba a fusilar, punto, ¿no? Y eso no tenía vuelta de nada, lo iba a fusilar. Además, Bolívar era un militar y era un hombre que tomaba decisiones de esa naturaleza y se acabó. Y se equivocó, bueno, se equivocó, pero así era, Sí, sí, ¿no? sí. Y entonces Urdaneta organizó toda la pantomima y lo condenaron y lo fusilaron, aplicándole un decreto que no se podía aplicar, con unos testigos falsos. Dicho sea de paso, volvemos al tema de los testigos, ¿no? Y luego con testimonios posteriores que declararon que en efecto Padilla no tenía nada que ver con el asunto. ¿Entiendes? De manera que hombre, la historia es como es y es un momento duro, es un momento difícil, nadie lo niega. O sea, lo han intentado matar, para Claro, Bolívar eso fue claro. un profundo trauma. Él no se imaginó jamás que precisamente después de todo lo que él había hecho, alguien intentara asesinarlo. Y eso desató en él una cosa muy fuerte, ¿no? Ahora, no fusiló a Santander, no porque él no quiso fusilarlo. En realidad no lo fusiló porque un grupo de amigos muy cercanos, entre ellos José Manuel Restrepo, entre ellos José María Castillo Herrada, y otros se acercaron y le dijeron, mira, si tú fusilas a Santander, vas a quedar como lo que no quieres quedar en la historia, como un dictador y un tirano, porque no hay ninguna prueba de que Santander estuvo allí. Y además, ojo, Santander tenía mucho poder en Bogotá, mucho poder en Bogotá. Y entonces Bolívar dice aquella famosa frase de que mantuve mi gloria, pero condené a la República, como quien dice, llevé a la República al fracaso con tal de mantener mi gloria. Es decir, mantuve mi gloria en cuanto no lo fusilé, pero este señor Santander va a llevar la República al Sí, fracaso. sí, sí. Esa es la frase final de Bolívar. No, y hay un punto interesante en lo que dices, y es que el mismo riesgo de fusilar a Santander en Bogotá era el mismo riesgo de fusilar a Padilla en Cartagena. Es decir, correr ese riesgo era supremamente grande, No era por lo una que decisión no era una fácil. decisión fácil. Por eso lo que tú decías de Bolívar diciéndole a Montilla, pues aplíquele el decreto de sedicioso y fusílelo o haga lo que tiene que hacer, pero Montilla no se atrevió a eso, lo mandó a Montilla Bogotá. ni corto ni perezoso lo cogió, lo montó y lo mandó. Porque Montilla sabía que si se intentaba fusilar a Padilla aquí en Cartagena, iba a provocar un levantamiento. Sí, hay una pregunta que hace Estela Pretel, Estela Luz Pretel Villadiego. Bueno, un poco habla de si hay detalles
del momento, de lo que vivió Padilla en prisión, ¿no? En ese periodo que va de abril hasta que lo fusilan, si hay detalles de eso. Y una pregunta que debo decir que también a mí me asalta, los restos de Padilla, ¿dónde se encuentran? Porque recuerdo que de la horca, de acuerdo a lo que he leído, lo bajaron unos curas dominicos en la noche, porque lo dejaron todo el día hasta las 11 de la noche, 12, que lo bajaron estos dominicos a él y a la otra persona que fusilaron y luego ahorcaron, y se lo llevaron al convento y tuvieron el cuerpo allí. Yo no tengo seguridad en lo que voy a decir, pero no sé por qué creí hasta el día de hoy que estaba en La Guajira. Yo también creería eso. Eso es lo que yo había pensado hasta el día de hoy. Ahora tengo dudas, pero estoy casi seguro. Sí, seguramente alguien de los que está oyendo, si sabe, que lo puede escribir por allí. Bueno. ¿Qué otra pregunta hay? No, ya hasta allí. Creo que esos han sido los comentarios que ha habido. Son las 5:25. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, pues bienvenido. Si no, Freddy Charry del Real pregunta: ¿cuál es la verdadera razón por la cual este prócer del Caribe colombiano fue silenciado e invisibilizado por la historia o historiadores de antaño? Bueno, creo que parte bueno, de la... Vamos a ver una cosa. En realidad, en el siglo XIX se reconoce a Padilla y se le da mucha importancia a Padilla. Y bueno, la escuela naval, donde se forma a nuestra gente de la Marina y del ejército naval, de la Armada, pues lleva el nombre de Padilla, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, claro... Hombre, lo vuelvo y lo repito, es que el problema es que la historia nuestra no solo desconoce a Padilla, no solo no resalta a Padilla, porque en el mundo, digamos, de lo colectivo, ¿no? Lo que se ha sembrado es la idea de que la independencia fue un asunto. Bueno, todavía la señora vicepresidenta organizó la ruta de la independencia, ¿no? Y la ruta de la independencia era la ruta de los Llanos el puente de Boyacá. Sí, sí. Y luego por las presiones metieron el Chocó y luego metieron otras cosas, pero tú no puedes llamar eso la ruta de la independencia. Lo podrías llamar una de las rutas de la independencia. No es la ruta de la independencia, ¿no? Pero de alguna manera lo que ha sucedido es que hemos contado una historia centrada, ¿no?, en unos territorios. Y por ejemplo, ¿quién sabe de todos los que están oyendo, quiénes saben lo duro que fue la independencia en el Chocó? ¿Quiénes saben, por ejemplo, que uno de los grandes líderes de la independencia del Chocó fue un sinuano, un hombre de la región de Córdoba, aunque además lo torturaron, lo martirizaron, lo fusilaron los españoles, ¿no? ¿Quién conoce esa historia? Bueno, esa historia nos la contó un gran intelectual chocuano, Rogelio Velázquez. Sí. ¿No? Pero eso no ha circulado. Y fue una historia donde participaron muchos chocuanos, ¿no? Pero eso se lo cuentan a las personas, pues no se las cuentan, ¿no? Es decir, lo de Valledupar, toda esa región de Valledupar, eso fue durísimo, el lograr sacar a los españoles de por ahí. Eso no fue nada fácil en Tolú, en Lorica. No, y la zona de Ciénaga y todos esos pueblos donde había mucho indígena, incluso participando al lado de los españoles, en fin. Claro, y el heroísmo de los indígenas de Malambo, eso merecería, por Dios bendito, eso merecería que se resaltara cada vez más, porque esos indígenas de Malambo fueron los primeros en el territorio que se enfrentaron al ejército de Morillo, ¿entiendes? Sí. O sea, a ese ejército todopoderoso, pues ellos se plantaron ahí, los mataron a casi todos, ¿entiendes? Pero esas cosas no se cuentan. Entonces, construiríamos, entre otras cosas, no solo una historia más democrática, sino seres más democráticos, ciudadanos más democráticos, si pudiéramos contar toda esa historia, ¿verdad? Y crecieran los niños oyendo esas historias, ¿no? Es decir, sintiéndose partícipes, sintiéndose que sus abuelos, sus tatarabuelos, fueron verdaderos partícipes.
desde la construcción de esta república. Porque yo quiero cerrar diciendo una cosa, mire, tenemos que, la gran lucha que tenemos nosotros, todos los intelectuales, los ciudadanos, etcétera, es avanzar hacia una república más democrática. Si no entendemos eso, entonces vamos a llevar al país a la violencia y al caos. Nosotros tenemos que ser capaces de ampliar la democracia, de hacer. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, hay que dar más educación, por ejemplo. No es posible que los jóvenes, que ahora se llaman nini, ni una cosa ni otra, no, no pueden estudiar o estudian en pésimos colegios. No, todo eso hay que cambiarlo, por favor, y hay que dar más trabajo, pero sobre todo, todos sabemos, todos, desde el Banco Mundial hasta el último organismo, que una buena educación es el principio de la movilidad social. Pero no tenemos buenos colegios para la gente humilde, no tenemos buena educación para la gente humilde. La tenemos hoy peor que antes. Sí. Eso es increíble. Sí, sí, ¿no? Por lo menos la educación pues, pública hay un franco deterioro con relación entonces, a... Entonces, tenemos que repensar el país en ese sentido, ¿no? Aquí no estamos hablando ni de comunismo, ni de socialismo, ni de nada de eso. Tenemos que lograr un país en paz, un país que se construya a través del poder de los ciudadanos, ¿no? Como es toda la democracia. Y yo creo que la historia es una gran aliada para eso, digamos. Hay que democratizar la historia también. Bueno, yo creo que ha sido una charla supremamente provechosa, por lo menos yo que estoy aquí en este papel me la he disfrutado al máximo. Espero que haya sido productiva para todos y por supuesto antes de cerrar pues quiero dejarlos con Berta Arnedo que hará el cierre ya oficial de la actividad y muchas gracias la verdad a todos los que se conectaron, me dicen que hay alrededor de más de 100 personas conectadas, lo cual pues nos llena de mucha satisfacción y por supuesto el agradecimiento por tomarse el tiempo para escuchar este tipo de eventos. Por favor, Berta. Mis agradecimientos a todos y todas. Y a Javier, que ha estado aquí conmigo. Como siempre, una conversación muy animada. Bueno, sin duda alguna ha sido un buen cierre de semana una tarde de viernes inolvidable, porque de verdad que hemos podido conmemorar de la mano de estos dos historiadores tan importantes, tan amigos, a quienes queremos tanto, pero les agradecemos sobre todo compartirnos la historia de esa manera tan, tan rica, tan sabrosa, tan cercana a la vida, a la cotidianidad de todos. Y creo, doctor Munera, Javier, que efectivamente es parte de lo que necesitamos seguir aprendiendo y ser conscientes, y es que la historia no es solo ahí el pasado y se lo dejamos a los historiadores como un cuento de adultos, sino que por el contrario es la única forma, ya ustedes lo han dicho, de poder mirar hacia el futuro y construirlo de una manera más segura, más cierta, ¿no? Y poder fortalecer efectivamente nuestra identidad. Creo que hay una deuda pendiente en la articulación de todas las instituciones público-privadas, independientemente de cuál sea su rol en esta ciudad patrimonial, en poder generar y mirar la historia y esa gran herencia cultural como parte transversal de lo que nosotros necesitamos para superar tantas dificultades, tantas diferencias. Así que creo que más que historia, lo que hoy tenemos es un llamado desde este punto, desde este motivo, un llamado a sentarnos y colectivamente mirar cómo podemos resarcir y cómo podemos superar tantos vacíos que efectivamente hacen que nosotros muchas veces no avancemos en procesos sostenibles para el desarrollo de nuestra ciudad. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por sus aportes. Estamos que nos leemos ese libro del doctor Alfonso Munera, lo esperamos con muchas ansias. Al doctor Antonio Pretel, gracias por la confianza de compartir este espacio con la Universidad de Cartagena desde la Sociedad de Mejoras Públicas. Quiero agradecer a María Fernanda Martínez, a Carlos Miranda, al equipo de comunicaciones que han hecho posible este encuentro y por supuesto a todos los que hoy en esta tarde de viernes decidieron pasarla con nosotros y compartir este bello momento. Creo que volveremos a encontrarnos. Doctor Pretel, muchísimas gracias, ahí lo veo conectado.
Gracias por compartir con nosotros este escenario. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos, a Alfonso, a Javier, y sobre todo a los más de 100 asistentes que nos han acompañado a compartir esta tarde del viernes con la historia y con el futuro. Muchas gracias y estaremos preparándonos para unas próximas ocasiones. Muchas gracias y hasta luego. Tengan todos una feliz tarde, un buen fin de semana y sigan cuidándose mucho. Luego.